Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a contar el capítulo final, el capítulo número 12 de Isekai Quartet, que el último capítulo, emoción porque salió Seiya. Seiya con Risata apareció, me hizo una felicidad pura, pero maldito Seiya, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no fías un poquito del festival? Ustedes dicen, nada, no me fío del festival de cultura, no sé, seguro estar aquí, vámonos, Risata. Y en plan de, no, conoce al menos a la fome. Ah, Dios, uy, me equivoqué. ¿Por qué eres así, Seiya? ¿Por qué? Pues conocí a Nofumi, el badass, y ya está. Con eso me hacías feliz la vida. Pero bueno, en fin, tenía al final justo razón Seiya de que no iba a ser seguro, porque justo aparece la araña de la primera temporada. Del Destroyer, perdón. Y nada, pues aparecen ahí y Albedo le contacta a Ainz para decirle eso, de que ha aparecido el Destroyer de nuevo y que van a defenderlo. Justo están ahí, yo sé, Takane, perdón, Albedo, Victoria, Aqua y Emilia con Baku. Así que va a ser un combate épico de las mujeres, Girl Power. Y justo y se le informa al sensei a Roswell. Le dicen al sensei de que va a aparecer la historia, que es cosa suya y esto y nada. Pues dice que no, de que son cosas de la vida imprevistas, ¿vale? Aquí van a ir. Y a la Isualu, Kazuha, Talia y Ice. Y justo aparece la clase, la primera clase, la clase 1. Y aparecen los secundarios de, bueno, los dos secundarios de, me saldrá, de Re:Zero. Los rivales, entre comillas, de Subaru. Y Nofumi estaban ahí porque iban a presentar las obras cada uno. Uno es el patito feo y otro es la Cenicienta. Creo que la Cenicienta, si me falla la memoria. En fin, básicamente, también Nofumi se va a unir al combate y va a decir, en plan de joder, los 5 P's. No. Al final nada, se van a quedar ahí y justo le dice, pues, porque tienen que presentar la obra, le dice el sensei y vale, dicen, bueno, vale. Y Nofumi, pues, a todo esto también quería ir, pero no puede porque ese patito feo es justo el centro de la obra, así que no puede. ¿Y qué hace? Pues, Raftalia y Philo dicen que quieren ayudar, así que van a ir a ayudar a las mujeres. O sea, va a ser un combate full girl power a tope. Ahora leemos el capítulo número 12, como se llama aquí en YouTube. La etapa basada en dos esquemas continúa sin interrupción. Aqua, Albedo, Emilia y Victoria estaban luchando violentamente contra el Destructor. Con el suya, el patio del recreo, luchando contra el drama y el futuro de la vida escolar. Vale, vemos a Remy Ram como princesa. Creo que era la Bella Durmiente, creo, no sé, ahora no me acuerdo. Albedo aquí está en plan de a full, te voy a reventar, Aqua. Bueno, espero que sea sutil, Aqua, por una vez espero que sea sutil. Bueno, vamos a Emilia Dan surfeando, ojo. Están en la hora de entrar. Ah, Diosito. No, creo que es la Cenicienta, ¿eh? Creo que es la Cenicienta. Pobre Megumi. No me voy a querer hacer la obra de Hada Madrina. Bueno, aquí vemos. Porque la provocaron. Tania y Ainz le provocaron para que hiciese la obra. Porque Aqua supuestamente iba a ser la Hada Madrina, pero al final no ha decidido. Porque están en combate, así que nada. Bueno, vemos aquí a Victoria. Me imagino que estaba hablando de una estrategia contra Philo y. Y la batalla para atacar a Destroyer. Bien, va a estar genial el capítulo, va a estar genial. Full power, full power woman. A tope. Pobre Jam, me encanta. Ya basta, Freezer, pobre Jam. Pero Jam, pobre Jun, le tocó justo hacer la obra sola de las cerillas, justo sola. Como es la única, pues le tocó. Ya basta, Freezer. Pobrecita, media pena, la pobre Jun. Aquí está. Se mamaron con el Seiya. Espera, acabo de llegar Yerbo. Tú querías beber y lo sabes, Ristarte. Tú querías beber y lo sabes. Me hizo gracia que no vi el esto de la. De Beatriz, creo que era, que estaba disfrazada aquí. Pensaba que era Philo, mi mente dijo era Philo. No es Philo. Creo que era Beatriz, si no fue la memoria, así que genial. Tío, me da un puto asco, de verdad, siempre la Raftalia mamadísima. Qué pesa, Raftalia, perdón, a la Yotsuba mamadísima. Si son unos pesados con la Yotsuba mamadísima, por favor, paren ya. Stop, Yotsuba mamadísima, hashtag.
El fanart, que ese lo tengo guardado, ya está bastante bien este fanart, aunque ya este fanart lo publicaron hace tiempo. Pero oye, ahí está. Está bastante bien, la verdad, ¿eh? Yo no me quejo. Se viene el Girl Power ataque a tope. Ah, Dios. Si fuera Seiya haría. Es que, ¿dónde lo vi en comentario? Es que vi en comentario que ponía si fuera Seiya haría el su ataque. Aquí está. Aquí está, aquí es justo, ¿eh? Si fuera Seiya haría Take This Atomics. Split Slash. Y puede que siga vivo. Hellfire. No, Split Slash. Hellfire. Atomics Split Slash. Así todo el rato. Si fuera Seiya contra el Destroyer. Segurísimo. Pero bueno, en fin. Vamos a ver. A disfrutar del avance, mejor dicho. Uf, está genial. よし、俺たちも頑張るから、エミリアタンたちも頑張ってくれよな。俺たちが何を頑張るかって、そりゃ、馬車役だよ。次回異世界カルテット開演ショータイム。カボチャの馬車の役だよ。 Entre qué tardan en quitarse la barra de menú aquí y entre cada lado y entre que sale el anuncio me cagan todo, en fin. El Destroyer tenemos aquí, Alredo atacando, Aqua atacando. Mira, sufriendo. Ah, no, era la otra. No, ¿cómo se llamaba? La Tris no es la otra. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero también de ahí. Imagino que se ha puesto el cache de frases. La obra. El baile. Ah, tío, es que está genial, tío. El combate de todas. Va a estar. Uff. Incredible. Vale, vamos a ver cómo se llama el capítulo final. Vale, he dicho capítulo final, no. Bien. Es que es increíble. Van a salir todas ahí y todos. Yo digo, hubiese molado que hubiese salido Cinchoyus ahí un poquito más. Empieza el Star Show también. Empieza el show, básicamente. Vale, empieza el show. Se va a llamar el capítulo. Vale, está mal, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Lista, we have to help, say alright, I need todo eso si son tres. Hostia, esto no lo esperaba, tío. Say ya, a ver, su historia de final is not great, yes. Muy bien, necesito 2 temporadas para practicar. Para entrenar. Cabrón, eh. En fin, son una temporada de Isekai cuarta, imagino que habrá una tercera temporada. No más segurísimo. Pero bueno, está bastante bien, a mí me gusta, así que está bastante bien para pasárselo una tarde aquí viendo Isekai Quartet, las 2 temporadas de golpe, os da de sobra. Así que nada más, yo os la recomiendo, como siempre lo dije en la primera temporada, recomiendo Isekai Quartet, en esta segunda temporada os la recomiendo aún más, así que vale, disfrutadla. Hasta la próxima.